una generación van a ser nuestros líderes. Y estos jóvenes van a curar a nuestros niños, van a enseñarles. Estos jóvenes van a ser los funcionarios públicos y las autoridades de América Latina en un futuro. Y bien, invitamos a Yancy Villarruel, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autora del ensayo Desafíos y expectativas para el 2030, la integración regional latinoamericana al alcance de todos. Invitamos a Paula Lubini, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, autora del ensayo La eficiencia del sector financiero y el correcto diseño para su futuro. Invitamos a Antonio Rojas, estudiante de la Universidad Autónoma de México, autor del ensayo ¿Cómo hacer más eficiente la inversión pública en América Latina? La importancia de los sistemas nacionales de inversión pública y ganador de la categoría Políticas Públicas para el Futuro. Un aplauso para él. Empezamos con Paula. Cuéntame, ¿qué te motivó a escribir esto y cómo ves el desafío que tienen nuestros sistemas financieros para promover el crecimiento en América Latina? Bueno, lo que me motivó el ensayo fue, me interesó siempre el sistema financiero, particularmente porque es una problemática en América Latina que quizás el crédito al sector privado tiene niveles muy bajos si lo comparamos con otros países. ¿Qué puede aportar para que haya más fondos prestables, para que la gente pueda recibir más créditos y que sus costos bajen? Antonio, cuéntame, a ti te preocupaban mucho los sistemas de inversión pública. ¿Cómo crees que podemos mejorar en nuestros países? Bueno, mi ensayo partió de la idea de que la inversión pública y particularmente la inversión que se hace en infraestructura es muy importante para el desarrollo económico, sobre todo en regiones como la latinoamericana, que tiene brechas muy importantes en infraestructura. Comparé el Sistema Nacional de Inversión Pública chileno con el mexicano, con la esperanza de obtener recomendaciones para mejorar el sistema nacional en el caso mexicano. Muy bien, muchas gracias. Yancy, cuéntame, ¿cuánto pierden nuestros países por no estar integrados? Mi motivación para escribir el ensayo fue, primero que todo, responder a por qué ha sido tan difícil integrarnos. ¿Por qué la integración latinoamericana le cuesta tanto ser efectiva y eficaz? Crear alianzas con otros bancos de desarrollo de otras regiones, como Asia, para compartir información acerca de, o asesorías sobre infraestructura. Muchas gracias. Lo que ustedes no saben es que los 20 trabajos finalistas fueron extraordinarios. Los jurados tuvieron un difícil trabajo en escoger a 3 finalistas. Como pueden ver, estamos en muy buenas manos. Muchas gracias a todos. Fuerte aplauso.